gracias, presidente. Bueno, primero que quiero decir que no es una iniciativa ni una proposición de ley que vaya a atacar a la ley 2008, pero creo que como si ahora tratamos esta y espero y deseo que dentro de unos años a leyes que aprobemos hoy sean revisadas porque la sociedad avanza y va existiendo más cosas. Y en algo como a minería, mucho más. Algo que tenga alarmadas sociedades. Por lo tanto, no es solamente que el gobierno cumpla la ley, sino además mejorar esa ley, garantir más, brechar más esa ley para que se cumpla. Por otro lado, con relación a la intervención del señor Pedro Ayas, o desenvolvimiento endógeno excluye las industrias de enclave, que están en la geografía, pero no en la economía. No país no cooperan. Las explotaciones mineras de empresas transnacionales son industrias de enclave, que solo expolian los recursos mineros y que no inducen el desenvolvimiento económico de los países en los que operan. Esto es evidente cuando lo tratamos, y aquí tenemos algunos ejemplos, pero también tenemos los ejemplos lo exterior, porque Galicia está copiando los mejores ejemplos que hay en el mundo, ¿no? Ejemplos como los de Katanga o ejemplos como el Congo. Por lo tanto, podemos hablar también de ejemplos en Chile o otros muchos ejemplos de minería destructiva. Minería totalmente destructiva, creo que intenta parar esta proposición de ley que presentamos hoy. Agradecemos su apoyo do BNG, do Grupo Mixto. Creo que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando retiramos las ayudas a innovación, creemos que no deben de estar directamente en una ley tan clara para todo tipo de minería, para la minería, sino que no es lo que reclamamos de nuestra ley, son empresas mineras que realmente tengan una seguridad económica y un avance científico que se les pueda ayudar, pero aquí ya no vale oro para todos. Tenemos que ponernos muy serios en este tema, sobre todo mirando el gobierno que tenemos y a manga ancha que ten, y lo que le gusta convertir este país en una mina y destruirlo completamente. Por lo tanto, falaba también de empleo, 7.000 puestos de trabajo que se van a perder. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pierden por todo lo que se destruye en minería? Ese estudio nunca se fai. ¿Cuál es la calidad de los puestos de trabajo, los trabajadores de la minería? ¿Cuáles son a su protección, a salud? Eso podemos hablar con los mineros y miraríamos qué empleo se está creando. Por lo tanto, hay que cambiarse a esa idea. No vale cualquier tipo de empleo. Hay que crear empleo de calidad. No vale sea que una persona vaya a trabajar 40 horas semanales y tenga que ir a comer a Cáritas. Y eso está pasando en este país con ese discurso de creamos empleo, sea cual sea. Por lo tanto, no estamos sí por la innovación, estamos por lo empleo de calidad en la minería y estamos por un consejo de la minería amplio y que garanta ese consenso social para obtener una minería. Bueno, lo decimos, no puede ser sustentable porque donde pasa arrasó, el porriño, los montes que había ya no existen y después no vamos a poder hacer otro monte de granito allí donde estaba antes. Por lo tanto, cambia el panorama y cambia también incluso a vida y a sociedades que se desenvuelven en ese territorio. No... Silencio, por favor. Silencio, está en uso de palabras. Nosotros lo que buscamos es una minería que sí sea razonable, que tenga una repercusión no tempo, una aportación económica no tempo, no una minería que en tres meses se arrasa con todo, se marcha y de esa destrucción, no esa minería que está ahora buscando si hay minerales en minas que se fueron abandonadas porque no había minerales, es decir, autorizar cualquiera cosa, machacar nuestro territorio para que eso no tenga más futuro. Por lo tanto, agradecer los posicionamientos a favor. No veo una crítica de 2008, entendemos una mejora y un nuevo debate que la sociedad de galega reclama y que este país necesita. Nada más.